Paz Tamburrini, es una muestra en el Museo del Libro. La muestra se llama Paseos de Papel, Ilustraciones, Recortes y Texturas. Bueno, el papel fue durante siglos un medio natural y forma de compartir conocimientos y saberes, ¿no? Escrituras, ilustraciones, mapas. Y fue inventado en el 105 después de Cristo en China. Y bueno, sigue siendo un medio de material expresivo también. Esta es una obra en papel de Paz Tamburrini, que toma el papel como un abordaje de juego lúdico, con posibilidad de generar dispositivos para recorrer, habitar. Esto es la técnica de la ingeniería en papel, o recorte de papel. Genera objetos tridimensionales, dinámicos, son desplegables, piden de alguna manera ser atravesados, más allá de lo visual. También usa el grabado, el engofrado, el trabajo de texturas y mucho juego de luz. Bueno, también genera todo un mundo de seres imaginarios, de animales, en estado bidimensional. Paz Tamburrini está exponiendo entonces en el Museo del Libro, en la calle Las Heras. El trabajo que hace sobre... Hay un trabajo interesante, un papel calado. La habilidad y el arte de cortar el papel es propia de China, que siempre lo usó como una forma de decorar las ventanas de los hogares. Después la técnica se fue enriqueciendo para ornamentar fiestas populares. En Japón, por ejemplo, se origina lo que se llama el origami, que es ese plegado de papel para hacerlo solo a mano, sin tijeras ni pegamento. Después la ingeniería de papel evolucionó. En el siglo XVII aparecen los libros túnel, que son juguetes ópticos formados por dibujos, tipo fuelles, y que hacen como una imagen en perspectiva. Y esta fascinación de crear paisajes en varias dimensiones, en perspectiva, representa también una técnica específica para muchos artistas, escenógrafos, fotógrafos y demás.